Noche, se pueden acercar más, hay mucho espacio por acá también, si quieren entrar un poco más en el salón, van a estar más cómodos, más cómodas. Bueno, muchísimas gracias por estar en este evento que la Embajada de Francia tiene el placer de coorganizar con la Confederación de Básquet Argentina y le damos la bienvenida entonces en este palacio. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la señora embajadora de Francia, Claudia Scherrer-Foss, y a continuación a Fabián Borro, presidente de la Confederación de Básquet Argentina, después a Inés Arrondo, que nos honra con su presencia, secretaria de Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, y de último al Comité Olímpico, Laura Martinel, si lo pronuncio bien, que nos va a dar algunas palabras también de bienvenida. Muchísimas gracias. Estimada secretaria de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, señor presidente Fabián Borro, señora vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino, señoras jugadoras de básquet, señoras y señores, amigos y amigas del deporte, buenas tardes. Gracias por haber logrado llegar hasta esta embajada. Sé que fue complicado, fue un ejercicio de deporte, quizá, para llegar hasta aquí, pero creo que es por el tema de la marcha que bloquea un poco las calles, así que bueno, así nos toca, ¿no? La movilización también en la calle es importante. Me da mucho gusto, me complace darles la bienvenida hoy el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Y como todos los años, desde que llegué a la Argentina, y hace ahora 2 años y medio, para mí es el tercer 8 de marzo, doy especial importancia al hecho que en torno a esta fecha distintas actividades nos inviten a reflexionar sobre el camino que queda por recorrer en Francia y en Argentina para lograr una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Y dicho esto, para mí uno de los ejes clave consiste en el compromiso de las niñas y las mujeres con el deporte, ya que el deporte constituye una herramienta esencial para la emancipación de las mujeres. En este día especial, cabe reafirmar el compromiso de Francia con los temas de género y deporte, particularmente mediante su Estrategia Internacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, adoptada por la República Francesa desde 2018. En efecto, frente al aumento de la desigualdad entre mujeres y hombres en el mundo, el gobierno francés propone reforzar la coherencia y la efectividad de sus acciones en materia de género a través de su política exterior en una diplomacia feminista. Mi presencia aquí como primera mujer embajadora de Francia en la Argentina es testigo de que esa voluntad no solo son palabras, pero son hechos concretos. La diplomacia deportiva, como todas nuestras acciones en el exterior, no puede prescindir de un enfoque feminista e igualitario, determinante en nuestra diplomacia en general. Sin embargo, el tema abarca aspectos muy diversos, desde la prevención de todas las formas de discriminación por razones de género en el deporte, hasta la promoción y mejora de las prácticas deportivas de las mujeres, pasando por la lucha contra los abusos sexuales y la violencia de género tan extendidos en el mundo de deporte amateur y profesional. Muchos de ustedes conocen mi apego al feminismo y a la diplomacia feminista. Por eso me comprometo cada vez más a visibilizar a las mujeres en el deporte, con el objetivo de romper contra la hegemonía masculina que sigue existiendo en este ámbito. Por ejemplo, recién me impactó el hecho que cuando Rafael Nadal logró un récord de ganar torneos del Grand Slam, alguien recordó que ya había varias mujeres que ya lo habían hecho, pero se había olvidado, ¿no? Cuando logró un varón, ¡ah! Eso es algo de recordar. Además, nuestra posición en la Embajada de Francia es compartida por las instituciones argentinas. Por ejemplo,
hay la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género dentro de la Secretaría de Deportes de la Nación, que encabeza actualmente la señora Guillermina Gordoa, que ahí está. ¡Oh, saludos! Nos honra con su presencia. Sé también que la igualdad de género es un eje de trabajo muy importante para el Comité Olímpico Argentino, que se ha comprometido en varias acciones para que el deporte, hoy en el futuro, sea cada vez más igualitario. En esta embajada estamos muy comprometidas y comprometidos con el feminismo y la promoción de la práctica deportiva de las mujeres. Desde hace muchos años, la embajada de Francia en Argentina se inscribe en este camino, dando visibilidad a las mujeres en el deporte a través de un diálogo intercultural con el fin de consolidar las relaciones de reciprocidad entre ambos países y desarrollar el eje de cooperación franco-argentino en materia deportiva. Para ilustrar este compromiso, hemos trabajado mucho en relación al tema del fútbol femenino, por ejemplo, a la hora de preparar el Mundial que se celebró en Francia en 2019, invitando aquí a la selección argentina, organizando varios eventos y conferencias, entre ellos uno en la Alianza Francesa, en torno a este deporte. También podemos estar orgullosas de tener un equipo de fútbol femenino en esta embajada, que sigue entrenándose todas las semanas. Otro ejemplo fue la serie de actividades que dedicamos en 2021 a Adrienne Bolón, la primera mujer aviadora de la historia que cruzó la cordillera de los Andes en avión. Eso fue en 1921, hace ahora un poco más de un siglo, y fue una de las hazañas más importantes de los primeros años de la aviación. Y a la vez se trataba, hasta que nosotros le pongamos un foco muy grande, de una hazaña todavía muy poco conocida, poco valorizada, como suele pasar cuando son hazañas de mujeres. Y por eso decidimos en la embajada organizar charlas, muestras. Hay una que todavía da vuelta en el país ahora. Conferencias y muchas otras actividades, como seguramente se habría hecho si se tratara del logro de un aviador masculino. Y hablando de aviador masculino, también me desempeñé para que en los establecimientos escolares franceses que hay en la Argentina, uno muy famoso es el Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz, pero tenemos otro establecimiento, el Colegio Franco-Argentino, que es de Martínez, como se llamaba. Y estoy muy contenta que hace poco el Consejo de Administración de ese colegio haya decidido llevar el nombre de Adrienne Bolón. Ahora tenemos igualdad de género en los dos nombres de los dos establecimientos escolares franceses en la Argentina. Además, pero todavía no ha llegado Vincent. Estoy haciendo un anuncio porque va a llegar una verdadera campeona deportiva impresionantísima. Hay aquí ya muchas deportivas, por supuesto, pero la que va a llegar en pocos instantes y que les presentaré a ese momento, la voy quizás para su propia modestia, es mejor que hable de ella ahora sin que sea presente. Marie Leauté es la segunda mujer maratonista en dar la vuelta al mundo corriendo. Terminó hoy, esta mañana, en Buenos Aires, su travesía del Cono Sur, desde Chile desde Valparaíso, creo, hasta Buenos Aires, corriendo 6 maratones por semana. Y ha completado un ciclo de casi 600 maratones y recorrido más de 23.800 kilómetros alrededor del mundo. Perdón, me corta la palabra. ¿Está? Mira vos. Ah, hola.
Je vous présente. Además del carácter excepcional de su desempeño deportivo, Marie es una mujer comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, ya que desde el comienzo de su proyecto corre para una ONG que promueve el empoderamiento de las mujeres en situaciones vulnerables. En nuestras redes sociales hemos compartido videos de Marie explicando lo que está haciendo, lo que hizo, pero por supuesto tendrán la oportunidad de charlar con ella después de los discursos. Además, con el objetivo de reforzar los lazos entre Francia y Argentina, tengo el honor, tenemos el honor hoy de recibir a la Confederación Argentina de Básquet y las jugadoras de varios equipos femeninos de la capital, pero también del interior, en el marco del lanzamiento del recorrido que harán rumbo a París en 2024. Yo me comprometí. El mensaje es, chicas, desde la Embajada de Francia en la Argentina, les decimos en 2024 en la Torre Eiffel, ¿no, Fabián? Aprovecho esta ocasión para subrayar los éxitos de la selección argentina, que cada vez más ha ido reforzando su importancia en el paisaje deportivo argentino, llegando a un pico máximo en el Mundial del 2006, en el cual Argentina venció a una España repleta de figuras, dejando una huella gigantesca en la historia del básquet femenino, gracias a jugadoras como Marcela Pauleta o Gisela Vega. Desde entonces, la selección argentina va ganando cada vez más un mayor terreno, avanzando con pasos firmes, y eso quedó reflejado en las últimas actuaciones. El bronce en el preolímpico de Edmonton en 2015, el subcampeonato de la AmeriCup en 2017, que se jugó en Buenos Aires, y el histórico oro en el sudamericano 2018 de Tunja, conquistando el título luego de 70 años, refleja el avance de la selección en el continente. Y todo en búsqueda de ese gran sueño, París 2024, aspirando a que la selección dispute por primera vez un juego olímpico. Espero desde ya que este sueño se haga realidad y que su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 les permita descubrir nuestro país de la mejor manera posible. Creo que eso también forma parte de la belleza y del sentido de este evento deportivo, que contribuye a la amistad y a la diplomacia entre los pueblos. Finalmente, aprovecho esta oportunidad, hablando de Juegos Olímpicos, para subrayar la actuación de la Embajada de Francia en Argentina en la preparación de este gran acontecimiento de amplitud global, que debe ser nuestra guía y nuestra perspectiva para los dos próximos años. Y me enorgullece anunciar que esta embajada ha sido designada Tierra de Juegos 2024, que le permite llevar, a solo dos años de los Juegos, llevar los valores del olimpismo en el desarrollo de su acción. Desde entonces, estamos formando parte de un calendario de eventos y de comunicación con vistas a París 2024. Y tenemos previsto el 6 de abril participar a una carrera de relevo organizada. Cuando digo participar, es el personal de la embajada, ¿eh? Va a correr una hora, creo, para festejar el Día Internacional del Deporte al servicio del desarrollo y de la paz. Y en esos tiempos tan complicados, es importante marcar lo importante que es el deporte en la lucha para la paz. Sin más, es un gran placer ahora darle la palabra a Inés Arondo, a Fabián, el presidente de la Confederación de Básquet Argentina, por la cual se organizó este día especial, 8 de marzo, este evento. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Estoy muy, muy contento de estar acá. Gracias a la embajadora Claudia de permitirnos abrir su casa para este evento tan importante en este día tan especial. Ambanzán, el encargado de asuntos sociales, a Jean-Michel, que encargado de negocios, que han facilitado todo esto, y a nuestra amiga y compañera secretaria de Estado de Deportes, Inés Arrondo, gracias por acompañarnos una vez más. A toda nuestra familia del básquet, la Liga Nacional, la selección, su staff, las dirigentas, los dirigentes que hoy nos acompañan en este momento tan trascendental para nosotros, que es en el Día Internacional de la Mujer, ponerle un comienzo formal a un sueño que tenemos, que es jugar un primer juego olímpico con la selección de básquet femenina. Y la verdad que nos llena de orgullo. Vuelvo a agradecerte, Claudia, este momento de permitirnos en tu casa, en la casa del pueblo francés, en la Argentina, en Buenos Aires, poder hacer este lanzamiento. Para nosotros es muy importante. Sin sueños no hay objetivos. Y veo cuando Claudia decía vamos a ir a la Torre Eiffel, veo las caras de preocupación, pero es el objetivo que tenemos y es el que queremos cumplir. Pero en realidad lo que queremos es que haya igualdad y haya visibilidad en el deporte argentino, que el básquet femenino esté, y todos los demás deportes, por supuesto, en todo lo que podamos nosotros colaborar como dirigentes deportivos, que se puedan visibilizar y que haya realmente lo que todos están peleando, que es que haya un día de hoy, como que es un día de lucha, en definitiva, se pueda ver reflejado en nuestro deporte en particular y en el deporte en general. Nosotros intentamos que el básquet femenino sea cada día más federal, queremos que a lo largo de todo el país, en todos los lugares, se practique nuestro deporte. Lo hemos hecho con Inés, con las escuelas de iniciación deportiva. Cuando me dice no, porque tiene que ser igualitario. Bueno, nosotros necesitamos que sean del femenino, las escuelas de iniciación deportiva, y sean en el interior. Hicimos 56 escuelas en todo el país, en 3x3, en iniciación para las chicas, porque el básquet con los chicos se juega en todos lados y nosotros necesitamos que se siga adelante. Así que la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Ojalá que podamos cumplir nuestro sueño, pero el trabajo que estamos haciendo todos en conjunto es lo que es importante. Lo importante es que seamos más iguales y que se visibilice. Feliz día y gracias. Bueno, buenas tardes, señora embajadora. Desde el movimiento olímpico se ha dado ya hace muchos años un gran impulso para lograr la equidad entre las competidoras y competidores. De hecho, Buenos Aires 2018 fueron los primeros Juegos Olímpicos donde hubo paridad de género entre competidoras y competidores. Es algo que hemos celebrado. Por supuesto que faltan ahora continuar con los puestos de decisión, donde el Comité Olímpico también, el Comité Olímpico Argentino, ha cambiado su estatuto para hacer que las mujeres podamos acceder a la mesa directiva. Hemos logrado tener ahora en la mesa 5 mujeres. Antes había una, la que es la actual vicepresidenta, Alicia Morea. Pero ahora podemos decir
que somos 5. De entre esas 5, 3 somos olímpicas. Así que sabemos bien de qué se trata el deporte, lo llevamos en la sangre, nacimos con este deporte, nos desarrollamos, crecimos y nos formamos en los valores del deporte. Así que este Comité Olímpico está absolutamente comprometido a continuar, y al menos las mujeres de este Comité Olímpico, y se lo aseguramos, señora embajadora y señora secretaria de Deportes de la República Argentina, que vamos a bregar por la equidad en todos los aspectos dentro del movimiento olímpico de la República Argentina. Para terminar, merci beaucoup. Merci la France pour donner ces sûrement merveilleux Jeux Olympiques à Paris 2024. Et j'espère que ce seront un des meilleurs Jeux et que je vivrai, parce que je suis sportive aussi, je suis olympique. Et vraiment, j'ai dans mon cœur Paris. Et j'adore Paris. Et j'ai vécu même là-bas et j'ai grandi avec l'équipe féminine française de judo, que c'est mon sport. Et j'oublierai jamais comment la France m'a accueilli. Et je connais bien comment les femmes françaises sont tellement lutteuses, combattantes, et sûrement on va gagner. Merci. Bueno, la presión que pusiste, Laura, con el tema del francés acá, yo voy a apelar a mi mejor castellano para decir mis próximas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Claudia, muchísimas gracias por recibirnos en la Casa del Pueblo Francés en Argentina. Gracias a todo el equipo de la Embajada que ha trabajado para armar este encuentro. Buenas tardes, presidente de la CAB, compañero de trabajo. Venimos trabajando muchísimo con nuestras federaciones nacionales para construir un deporte mejor para nuestro país. Buenas tardes a nuestras mujeres del deporte argentino, Moni, bueno, Lau, que ya te había saludado, Juli, a nuestra directora de políticas de género, Guillermina Gordoa, que viene haciendo un trabajo enorme desde la Dirección de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación. Es un área que creamos a partir de nuestra gestión de gobierno, en línea con nuestro gobierno nacional y con la creación del Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad, que justamente lo que busca es transversalizar la mirada hacia adentro de las estructuras del deporte, para lo que tenemos que hacer entre todos y todas, que es construir un deporte mejor para nuestro país. Y bienvenidas y buenas tardes a las protagonistas del encuentro de hoy, a las mujeres del básquet de nuestro país. Escuchaba a quienes me antecedieron en la palabra y la verdad es que hoy es un día muy, pero muy especial. Es un día donde visibilizamos nuestra lucha para construir un mundo mejor, un mundo más justo, más igualitario y principalmente y sobre todas las cosas libre de violencias y discriminaciones con las que tenemos que convivir las mujeres todos los días. Y quienes están acá son protagonistas de esa lucha en el básquet argentino. Porque cada una de ustedes tiene un montón de microrrelatos y de momentos en donde ha convivido con esas desigualdades y donde ha tenido que ser fuerte para seguir adelante. Y esa lucha continúa y ustedes son quienes están construyendo un básquet mejor para nuestro país en todos los rincones, en todos los clubes, en todo el territorio nacional. Así que el aplauso de ahora es para nuestras jugadoras de básquet. Parte de los desafíos que tenemos y de las responsabilidades que tenemos desde las instituciones es poder trabajar por un mundo mejor, por una sociedad mejor.
En el deporte particularmente tenemos que mejorar la accesibilidad a la práctica deportiva, tenemos que romper los estereotipos de género que tanto daño nos han hecho y que nos han imposibilitado de practicar el deporte que queramos. Seguramente más de una haya convivido con esa desigualdad. En el deporte también complejiza muchísimo la permanencia de las mujeres, las desigualdades históricas con las que convivimos. Muchas hemos podido practicar deportes desde niñas, pero cuando se forma la familia y nos abarcan las estructuras de la organización social del cuidado, lamentablemente relegamos y postergamos nuestra posibilidad de permanecer en el deporte, de habitar el deporte de grandes, de adultas y con nuestras familias formadas, porque bueno, la sociedad nos empuja ahí a estar en el rol de acompañamiento, ¿no?, de nuestras familias, de nuestros hijos. Y necesitamos también que las mujeres habiten los distintos roles en el deporte, que podamos ser entrenadoras, que podamos vernos y proyectarnos como entrenadoras, conduciendo grupos, que podamos vernos adentro de la cancha arbitrando partidos, que podamos vernos en ese rol en libertad, que podamos vernos sentadas en las mesas donde se toman las decisiones para construir un deporte más justo y más igualitario, porque necesitamos cada vez más mujeres dirigentes en nuestras confederaciones deportivas nacionales, en las federaciones regionales, en las federaciones locales, en las mesas de nuestros clubes de barrio, donde aprendemos a jugar y donde nos acercamos al deporte. Todo eso es lo que estamos transformando gracias a la lucha que estamos dando todas juntas en todos los rincones de este país y del mundo. Así que, gracias. Démonos las gracias entre todas, lo estamos haciendo todas juntas. Yo siempre digo cuando recibo alguna felicitación que la realidad es que no soy yo sola la que llegó acá. Todas las mujeres, por primera vez en la historia, llegamos a la Secretaría de Deportes de la Nación y ojalá que podamos seguir llegando a cada uno de los puestos de decisión donde es importante que estemos para construir un deporte más justo, más igualitario y libre de violencias para nuestro país. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras. Si les parece, vamos a sacar una foto grupal de este lado. Si se quieren quedar por acá o por ahí avanzar dos, tres pasos para que la gente que esté atrás pueda avanzar también. Y si un fotógrafo o una fotógrafa se quiere subir a la silla, ahí vamos a sacar una foto grupal. Muchas gracias. Les pedimos que se pongan el barbijo, por favor, para la foto. Quizás dos, tres pasos más, acérquense un poco, así tenemos a todas y todos en la foto. Pueden avanzar un poco. Los que están afuera pueden entrar, si se puede. Los que están acá se pueden correr un poco para acá. Ya parece una protesta. Bueno, ¿y Marí dónde está? Marí, vení, ya. Claudia, avec Marí aussi. Marí. Ah, bah oui. Allá. Bueno, a la una. Vamos, vamos. Sonrisa detrás del barbijo. Muy bien. Quizás con una mano arriba. Ahí va. Listo.
Muchas gracias.